Chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Azul Cakes y Vlogs. Si eres nueva, nuevo, bienvenidos. Los invito a que se suscriban si es que les gusta el contenido. Y si piensan que es útil, pues pueden compartir. Voy a empezar, chicas, pues porque este video va a estar un poquito tardado. Vamos a estar juntas. ¿Les gustó la foto de portada? La foto que hice. A ver si YouTube manda notificaciones porque... Como ya hice un video y luego acabo de editar uno, que fue el de ayer, simplemente lo recorté y dejé la parte final porque creo que nadie se dio cuenta de del final, de la pedida de matrimonio. Bueno, en la descripción les dejé la información de este, de Walmart, el link directo para este. Y también les dejé el link de estas florecitas, que esas las compré en AliExpress, parecen florecitas en joyas, están muy bonitas. Compré dos porque no quiero estar batallando para estar esperando, entonces por eso agarré dos. Si alguien gusta compartir el video en el grupo, a mí se me pasó hacerlo, pueden hacerlo por favor. Y esta barra ya no necesita nada de manteca. O mantequilla, como le llamen ustedes. Manteca, chicas, no mantequilla. No me hagan caso. Mantequilla no. Esto ya yo creo que muchas se lo saben. Qué shows, cómo va. Pero, pues vamos a hacer aquí unos poquititos. Que voy a tratar de enfocar en esto. Y lo vamos a llevar al macro, güey. Ok, me tardé un poquito porque los niños quisieron comer y les hice unos sándwiches de rápido. Y medio barrí, pero ya vi que no barrí bien, miren por allá. ¿Qué hola, chicas? Tatiana Alviso, Yadi, Jaime, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, vamos a empezar. Voy a hacer estas poquitas porque quiero como... Pues primero vamos a esperar que el chocolate se derrita, ¿ok? El chocolate o el dulce cubre galletas, ¿cómo le gusta llamar? Le puse un minutito, que todavía no lo terminé, y le voy a dar una meneada. Ahorita se va a hacer muy poquito, pero déjenlo, vamos a poner otra vez. ¿Qué están haciendo el día de hoy? Cuéntenme, ¿qué hacen hoy? Catalina Montes, hola, Alicia Alba, hola. No lo quise derretir antes, chicas, porque quería que vieran el proceso del derretido, que es bien fácil, o sea, no tiene nada de ciencia. Es bien fácil. Lo único que necesitamos es un microwave y un refractario o una taza medidora de vidrio, porque acuérdense que con ustedes aprendí a usar de vidrio, no de plástico. Ustedes me enseñan. Bueno, espérate ahí tú. Este molde no es mío, yo no, nunca me lo he comprado. Es de mi hermana. Es de plástico, es para galletas Oreo o para hacer gelatinas. Para lo que ustedes gusten, ¿verdad? Entonces lo vamos a secar bien. Ahí está, no sé si mi hermana esté por aquí, a ver si puede ponernos el link.
Si lo hacen en uno, si lo derriten en uno de plástico, lo que va a pasar es que se les va a caramelizar, a quemar. Por eso háganlo en uno de vidrio. Ya está, miren, bien derretido porque no necesita manteca. Yo ya me quedé con el de Walmart, de la marca Great Value, ya no lo cambio. Así es que si gustan chequearse la descripción, ahí pueden mirar dónde compro mi chocolate o mi dulce para derretir. Porque en realidad, pues no es chocolate, 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 100% chocolate. ¿Okay? Ustedes lo pueden ir derritiendo como primero. Ojo, tienen que derretirlo en uno de vidrio. No, si lo hacen en uno de plástico, póngale 20 segundos y 20 segundos y 20 segundos. Si lo ponen en uno de vidrio, le pueden poner hasta un minuto, porque como que no sé qué pasa con el de vidrio, pero no lo quema. ¿Ok? En uno de vidrio es mejor y le van poniendo un minuto. Entonces, este nomás lo puse dos veces y ya está perfecto. Bueno, aquí lo que voy a hacer unas florecitas de chocolate blancas, unas poquitas blancas. Ay, chicas, yo de veras que a veces ya no hay dónde meter tanta cosa que tengo, pero que todo me sirve. ¿Quién está igual que yo? Todo lo que tenemos es de gran utilidad. Ay, era poquito. Ya me emocioné. Me emocioné y eché de más. Lo bueno que estas bolsas de Hobby Lobby están gruesas y las podemos volver a meter al microwave así bien poquito tiempo. Bueno, y para esto voy a estar usando galletas de chocolate con crema. Y palitos de pretzels, que estos los consiguen en Aldi, los que tengan una tienda de Aldi cercas, pues estos, y si no en el Walmart, que los venden por bolsitas. ¿Ok? Pero les conviene en Aldi. Y esto es con paciencia, dedicación, para que nos quede bien bonito. ¿Por qué los postres son más caros a veces que el pastel? ¿Por qué? Díganme. Ay, la madre. Perdón, se me salió. Ay, se me salió una grosería. Pero eso no es grosería. Alguien que me explique por qué a veces los postres son más caros que el pastel. Ay, chicas, yo parezco nueva. Porque es más tiempo, invierte uno más tiempo, más si llevan decoraciones. A veces cada postre. $3 cada postre o cada, es que depende, ¿verdad? Las decoraciones que lleva. Y yo sé que muchas personas no entienden eso, que solo dicen quiero esto y quiero esto, quiero lo más barato que tengas y yo me quedo. No tengo nada más barato porque es lo que uno invierte. O sea, no sé cómo explicarlo yo. Es como si alguien que trabaja en la construcción le digo, a ver, quiero que me hagas una casa acá afuera para mis cosas de pasteles. Pero ¿cuánto es lo menos que me cobras por hacérmela? No, aparte, ahora sí, como vuelvo a repetir, el tiempo. Y estas me las voy a llevar al congelador. Burbujas y no, pues la vamos con matizador. Ok, mientras estas cositas se hacen allá, vamos a hacer unas poquitas de galletas
Poquitas, porque tenemos que ir por pausas, porque pues nada más tengo un molde que no es mío, es de mi sister. Por eso es bueno comprar por mucho y tener de varias cosas. Porque miren, así pondría todos y de un jalón los hago. Y así tengo que estar por pausas. Próxima compra van a ser estos moldes, se los prometo primero Dios. Bueno, ahí va, chicas, ¿eh? Ahí va, nombre sea de Dios. Ay, ay. Para esto está de más decirles que saquen el aire primero. No pongan hasta como yo lo hice ahorita. Primero, sáquenles el aire. ¿Por qué agarré galletas grandes con doble relleno? Porque estos moldes están muy altos y hay otros que están más chaparritos y las galletas son... Ahora, fue la bolsa, no fui yo. Y si nos falta más, pues ahorita derretimos más. Tengo uno de Kroger, que también me gusta mucho el de Kroger, pero yo últimamente me... Alma. Yo con el de Walmart no me divorcio, me gustó el de Walmart. El dulce para derretir, chicas, el dulce para derretir. Realmente a veces a mí de abajo no me importa ni cómo quede. Para mí lo importante es lo de arriba. Y así le tenemos que sacar el aire. Bien, ahí vieron las burbujas. No sé si alcanzan a ver esas burbujitas. Realmente ya están listas para el refri. Ya sí las voy a dejar, chicas, pues para no gastar tanto chocolate. Déjenlas, voy a poner al refri. Y aquí ya hice mi trevejero. Lo que voy a hacer fácil para no tener aquí todo este desorden. Voy a hacerlas aquí. Aquí, ¿ok? Déjenme vuelvo a enjuagar mis manos. ¿Cuántos segundos se tiene uno que lavar las manos, chicas? ¿Cuántos? ¿Cuántos segundos? 20 segundos, 20. 20 segundos. 20 segundos con jabón y después sanitizer. Pero como no tengo sanitizer, ya mi agua está clorada bien poquito, pues ya así. Y ni cumplí los 20 segundos. Ah, desde el kinder les enseñan a los niños que son 20 segundos. Ahí vamos
Voy a hacer unos blancos, por eso voy a avanzar ahorita con los blanquitos. Me gusta cubrirlos hasta acá abajo, hasta ese límite más o menos. A ver si no se nos cae una boronita de pretzel. ¿Qué dijo Marisela Ruiz? Que ella no fue al kinder. Ay, manita. Yo tampoco, mana, yo no fui al kinder. A mí me metieron directo a la primaria. Ya vieron, chicas, es bien fácil hacer esto. O sea, fácil derretir el candy coating o como se llame, como se traduzca, como lo quieran pronunciar. Y sí, lleva su tiempo, se hace un desorden, pero es fácil hacerlo. O sea, está entre fácil y no fácil. Ay, Dios mío. Yo manejo la docena de pretzels, yo no manejo por pieza, manejo por docena y la mínima venta es de dos docenas como mínimo. No agarro por solo una docena porque no me conviene. Hago mucho desorden por solo una docena, no. Entonces lo mínimo que yo agarro son dos. Y tengo una lista de precios donde ya tengo como una foto, donde yo tengo ahí mis postres que manejo y los que al cliente se le ocurra. Entonces, ahí es donde yo tengo mi... Ok, yo los ofrezco sin bolsita ni nada. Los ofrezco así, ya sea para poner en charola y eso. Y así los doy a 16, digo a 18, perdón, a 18. Ya si llevan decoración de fondant extra como moñito y eso, los doy en 20 la docena. Y si es con bolsita, igual los doy en 20 porque tengo que cobrar el costo de la bolsita. Aunque se lleva uno más tiempo embolsando y amarrando. Entonces, yo estoy pensando en agarrar cuando sean embolsados, cobrar lo de las bolsitas y lo de la embolsada, porque cuesta embolsarlos. A veces como 24 pretzels me los embolso como en media hora, porque les tengo que ir haciendo la de esa. Ay, no, eso sí cuesta y se cansa uno la muñeca. Entonces, yo por eso, pues, prefiero así y ponerlos en una bolsita. Aunque hay niños que lamentablemente o no se dan cuenta los papás o no sé, pero lo que pasa es que van y los muerden, les quitan el chocolate y ahí se quedaron los pretzels. 12. Nada más voy a hacer como la mitad de blancos y la otra mitad como rositas. Más bien los voy a hacer todos blancos. Porque sí, mejor. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Mi cabeza va trabajando cuando estoy cuando ya estoy en así haciendo esto es cuando mi cabeza ya se pone a trabajar. Digo, ay, pues le voy a poner así, lo voy a hacer así, pero pues a la mera hora. ¿Ok? Espérense. Ok, ya, así es que lo vamos a despegar así con cuidado para que se nos vaya a romper nuestra flor. Porque el chocolate cuando está muy frío tiende a partirse.
Entonces, ahí están nuestras flores bien chingonas, perdón por el vocabulario, pero ahí están. Si ven boronitas cafecitas o oscuritas, van a pensar que son basuritas. No, en realidad es por el galletas que estoy, galletas de chocolate con crema que estoy manejando ahorita. También. Ahí están, bien bonitas, parecen joyitas. Miren nomás, parecen piedritas, no sé. Están chingonas. Voy a esperar que se enfríen un poquito los moldes, que se entibien o que se agarren ahí a temperatura ambiente, porque ahorita van a estar muy fríos. ¿Qué, mi amor? Ay, ya me vinieron a robar las galletas. Como quiera, tengo tres paquetes nuevos. ¿10 cookies? Sí. ¿Para quién? Ay, México, estás comiendo cherries, porque esa boca sigue de mugrosa. Chicas, el Uriel anda, come cherries. Otra vez me volvió a pedir, por si no lo miraron ahorita, hijos del maestro. Me gusta escurrirlas así porque que quede delgadita la cobertura, que no quede tan gruesa. Bueno, y como les iba explicando, bueno, hoy es martes y estas las voy a estar usando para el sábado. Sábado 28 de julio. Dos semanas, siempre y cuando no las mantengan en un lugar caliente. Manténganlas en un lugar súper fresco, tampoco frío, así un lugar fresco, a una temperatura ambiente y bien tapaditos, que no les entre el aire, que no vayan a entrar las hormigas, porque últimamente las hormigas andan, bueno, ese líquido, y eso que ya llovió, es para que anduvieran por acá adentro, pero no, sí funcionó. Así es que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voy a poner 26 para andar parejos. Para tratar de acomodar como mitad y mitad. El problema es que ya no tengo espacio, así es que se lo vamos a poner por acá. Y este extra. A ver si ahorita mi panza lo quiere de visita. Ay, 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 es que mi panza quiere un visitante. Bueno, ahí está. Ahí está. Y los voy a poner por acá. Que se seque tantito. Y vamos a ver que esta cosa todavía esté bien. La razón por la que no voy a usar fondant, porque últimamente, ahorita como que estirar fondant y meter aquí y eso, dije, no, mejor con puro chocolatito. Aparte es más rico. Y pues más fácil, chicas. Nueva técnica, nueva técnica. Solo en este canal, solo en este programa. Fuerte para que queden bien rellenitas.
Vámonos al refri. Bueno, sin la tabla, tampoco. Algo bien importante que les quería decir es al congelador. Olvidé, creo que les dije o no le dije, al congelador. Vamos a irles poniendo aquí también. Les van a hacer como que las presionan tantito hacia arriba. Y ahí está, chicas. Salieron las primeras 5. Dejen que se le quite tantito lo... lo frío. Pues para evitar que se me ponga duro el chocolate antes de sacudirlo. Y ustedes pueden pintar su chocolate con cualquier color, pero les recomiendo que usen el de aerógrafo, si es que no tienen... Ja, 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 ja. Chicas, no presionen su bolsa muy fuerte porque se les va a romper. Les va a pasar lo que a mí. Qué horror. Esto solo se ve en el YouTube. Ay, 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 ay. En buen plan. No se rían, que no es gracioso. Ahí está. Espérenme, chicas. Déjenme lavo las manos. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué hice? No. A ver, es que se me trabó el canal, el YouTube. Sí, hijo, estoy en un en vivo. ¿En YouTube? Sí. Según uno agarró de esas porque están más fuertes. Y resultó que no. Vamos a agarrar una pequeñita. Mejor. Cosa, no hay tiempo específico de tenerlas ahí en el ay, Dios mío, alguien me está llamando, no se quiere enderezar mi video. Chicas, perdónenme, es que mi cuñada me estaba llamando y eso hace que mi llamada, mi video se me pierda. Díganme si siguen aquí.
Alguien que me diga algo. ¿Sí? ¿Sí me ven? ¿Sí? Ok. Sí, ok, ok. Si es que me entró la llamada de mi cuñada y pues, I'm so sorry. Y otra cosa, yo les desde el principio les dije que este video iba a tardar un poquito más porque pues voy a hacer las piezas, no las voy a matizar poquito, no les voy a poner mucho. Y así. Así mejor en la tabla porque es parejo, ¿ok? Y ahí se van dando cuenta cómo van saliendo las burbujitas. Y pues creo que esta todavía tiene burbujas. Me la voy a llevar al refri otra vez. Voy a chequear a ver si estos ya están. Sí, ya están. Pues está delgadito. Entonces, la decoración de las flores es extra mía. O yo comía como con rayos de colores. Esa es de la docena, sin embolsar, solitas. Y es más o menos para que. Pero, pues, chicas, yo no puedo ponerle precio a su trabajo, algunas decoraciones. Ahora sí que no sé. ¿Cómo explicarles eso? Que se desenfríen. A ver si no se enfría el chocolate rápido. Es que como el molde quedó frío, quiero que me digan la verdad, ¿prefieren videos en vivo? Editados. Chicas, pero es que no sé. No, por favor. Ay, ay, ay. Que no se ve bien, dice Leticia Hernández. ¿Cómo que no se mira bien? Bueno, ya hice. Espérenme, sí, poquito borró. Ay, hola, Xiomara Vega, Damarisele. Frixia, sí lo leí bien. Se ve borroso. Ay, a ver. Dejen, voy a apagar el wifi. Otra vez, cierren los ojos. Ahorita actualizan, ¿eh? Voy a apagar el wifi.
si se mira bien o no, o qué, por qué, por qué. Y esto los uso para comida, para almacenar comida después. ¿Vieron? Si tuviera otro molde de galletas, ya hubiera yo avanzado. Ya, pero no. Bueno, mientras están, vamos a matizar estas. Y las voy a matizar con el que es comestible de Wilton. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde te escondiste? Ay, no, sí se escondió porque no está. Ay, Dios mío, ¿dónde estás, por favor? Bueno. No, chicas, y eso que según tiene uno aquí organizado. No, pues no. Ay, Dios. Vamos a ver qué show con este, a ver. Estoy, ¿eh? Estoy aquí abajo de ustedes. ¿No me miran? No. No me miran, digo. Ah, ya sé, se ocupa con razón. Aquí está, este, de Wilton. Uy. Mil disculpas, ya saben, lo que es en vivo, pues es en vivo. Vamos a ver qué tal matizan estos. Ya, lo tuve que sacudir, si no se me va a caer allá. Y dejen, busco una brochita que esté más o menos práctica. Yo creo que estas son unas de mis brochas más viejas, ¿eh? La verdad. ¿Están por aquí? Necesito ver si sí va a quedar como un color más o menos como bonito. ¿O tengo que usar el otro? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? Pues, ¿cuál? ¿Cuál? ¿El de allá o el de acá? No, pues no. No, pues es obvio, chicas. Y muchachos, claro, muchachos. Tengo que básicamente matizarlos en la mano. Otra
cosa, la casa aquí, ahorita su casa de ustedes está bien fría, bien fresca. Este material de chocolatito se tiene que trabajar así fresquecito, ¿eh? Porque si no, se les va a derretir con su calor y no queremos eso. Fácil. ¿Cuánto tiempo llevo ya aquí, chicas? 42 minutos, miren nomás. Y apenas llevo, ¿qué? No llevo ni la mitad del trabajo. No, hombre. Mi color oro ya se me está acabando, ya se me está acabando. Ya nada más esta usada y, o sea, este fin de semana y ya tener que comprar otro. Primero Dios, ahí está. Vamos a ver si ya. Qué chulas quedaron las flores, están bien bonitas, bonitas. Súper hermosas. Vamos a dejar que se les quite un poquito el calor, digo el frío. Ahora, chicas, yo misma me nublo con lo que hablo. Este es obsequio, ¿ok? Este decoración. Ahí está. Perdón, chicas, no las estoy leyendo, ando con mi cabezota mirando para acá abajo, para las florecitas. Ahí, ¿cuántas? Ahí está. Entonces, llevo 18. Significa que me faltan más. Creo que ya se le está. Si no, ya se enfrió mi chocolate de acá. Si ya se le tapó. Solo retiren el que les se puso duro y volvemos a empezar, miren. Este ya está más frío que caliente, entonces ya ahorita la segunda vez lo vamos a tener que usar rápido. Golpéenlo fuerte, fuerte, porque como ya estaba frío. Estas me van a quedar un poquito feitas, pero no importa. Con el matiz se cubre.
Para retirar esas, déjenme, voy a enjuagar un poquito las manos con mi agua clorada. Así no trabajo solita, chicas, ¿eh? Trabajo con ustedes. Somos 10. Díganme si se les hace aburrido o les doy permiso que platiquen entre ustedes, pues. Como llevo 10 blancas, nada más voy a hacer otra. Así dos más para completar las 12. Ahora que quiero que se rompa la bolsa, no se rompe. Ahí está. Así como lo hice yo, es más difícil porque se hace más reguero. Sin embargo, no, ese ya no. Pues pueden usar como este y traérselo para acá. Y me lo voy a llevar al refri otra vez. Bueno, ahora vamos a... Este ya lo voy a tirar. Vean el desorden que hago. Nada más chéquense el desorden que yo hago. Ahora vamos a hacer el rosadito. Me lo llevo al macro, güey, otra vez. De aquí seguimos. ¿Sí están aquí o no? Mil disculpas por no leerlas. Paulo Olvera, hola. Frank Color, Tatiana Alviso, hola, saludos.
Ya está hablando manchando de galletas. Este lo vamos a pintar. Ay, la mamá. Ya con estas me completaba con las flores, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esta quedó muy grande, pero no importa. Ahí va. Derritiéndose. A ver si nos alcanza para las 12, porque las galletas agarran como que me usan mucho, mucho cobertura. Y no es celular. Ay, ay, ay. Y no es celular. Ok, esto ya se los expliqué en un video, pero por si las dudas, si hay personas nuevas, chicas y chicos nuevos que quieren hacer unos postres para sus fiestas, que solo quieren comprar el pastel, pero quieren hacer sus postres ustedes. Uso el aerógrafo, el líquido de aerógrafo de AmeriColor. Perdón que está bien manchado, pero es porque este se me regó el verde, ya pues... Lo limpié, lo lavé y ya no se le quitó en el DC. Pues este es el rosita y yo lo uso como para gelatinas, para pintar mis gelatinas, el líquido en color y para el chocolate o la cobertura, como ustedes le quieran llamar. Lo que van a hacer es poner, pongan atención, pura atención. Pongan atención, chicas, Puse como 3 gotas porque yo quiero no un rosa tan fuerte, sino un rosita ahí más o menos así como este, así bajito. Miren. ¿Ya vieron? Es un rosita bien bajito. No me quedó tan bajito, pero sí quedó bien bonito. Y ya está listo. Si le ponen en gel, lo único que van a hacer es que va a quedar como para modelar. Y no queremos eso, ¿verdad? Bueno, al menos que quieran modelar algo con esta cobertura, pues entonces sí. Ahí está. Ay, no aparte blanco para... Bueno. No importa. Ahí está. Dice Levin, lo que vamos a hacer primero es... No. Okay.
Aquí lo saqué. ¿Por qué me di cuenta que todavía les falta? Porque al tocarlo abajo, siento que está todavía tibio. Entonces significa que todavía le falta. Quería adelantar un poquito aquello, pero no, vamos a dejarlos ahí. Voy a matizar estas ya para quitarlas de aquí. Y ahorita seguimos con el proceso. Tatiana Alviso, hola. Xiomara, gracias, manita Xiomara, por estar contestando a la chica. Te agradezco. Porque ya vi que alguien te dijo gracias. Significa que estás ayudando. Muchas gracias, manita, por tu apoyo. Gracias a todas mis colegas reposteras que nos apoyan también con el grupo y aquí en el canal. De verdad que muchas gracias. Están mis flores como enjolladas porque se ven como piedritas, los pétalos. No sé si logran distinguir, pero ahí está. Bien, vamos a tapar la pintura, no sé que se nos vaya a caer. Solo en esta ocasión voy a poner poquito. Voy a traer estos para acá. Para que de una vez vean qué es lo que voy a hacer. Le voy a cortar un pedacito aquí. Una puntita así pequeña y solo le voy a poner así tiritas. Si lo hacen de esta manera, les van a quedar como más parejas. ¿Ya? ¿Sí vieron? Sin miedo, muévanle así sin miedo, no tan miedo. Los pedacitos que quedan unidos se retiran y no pasa nada. Estos huerfanitos los pongo juntos y así también. Ahí está. ¡Qué huele! Así quedan. Y ahorita vamos a ver, para que vean cómo los vamos a ir despegando. Les vamos a ir, ahí está, miren. Prefiero hacerlo en una hoja encerada porque los pedacitos que quedan los vuelvo a derretir, los vuelvo a usar. Pero como ahorita queríamos quitar y poner y quitar y poner, pues no importa, ¿ok? Ahí está, es un rosita bajito y ahí está. Y estos pues ya están listos, yo creo. Si no, pues sí están. ¿Sí están?
Ya me los llevé por allá. Dejen que se enfríe. Ay, ya no siento aquí mi tirado. Como siempre. Voy a quitar todo esto, chicas. Voy a darle una enjuagadita. Una enjuagadita a esto. Con agua caliente, obvio, porque con fría, pues no. Nada más no. Y ese es el desorden que se arma para trabajar en estos postres. Vean cuánto tiempo llevamos. Una hora. Una hora. Y luego todavía hay gente que dice, ¿pero por qué valen eso? Y yo, de no disturb, cuando hago el videos, pero siempre se me olvida, ahí se me olvida. ¿Siguen aquí? ¿Alguien que me lo diga que sí, sí o sí? Porfa, díganme. Hi. Hola, sí, ok, gracias. Sonia Castellán, hola manita. Dalia Guzmán, hola Azul, buenas tardes. Siempre trabajamos, dice, una pregunta, ¿cuánto tiempo dura los postres? ¿En la fiesta? Nada, manita. Los puedes hacer con una semana, dos semanas de anticipo, estos, ¿ok? Estos y las galletas. Y los bombones, los que son los bombones con cobertura de chocolate, los pretzels con cobertura de chocolate, las galletas con cobertura de chocolate, las palomitas con cobertura de chocolate, con una semana está bien, porque si no, pues pierden su textura dorada. Pero bien amarrados, pues no les pasa nada. Y con esto puede ser con dos o una semana de anticipo. Con eso está bien. Algo se me está olvidando y no sé qué es. Ya me curdí. Para allá, para acá. Okay. Aquí lo que voy a hacer es unas letras que digan mis 15. Póntala ahí. Póntala Q. Ya no sé leer, chicas. Ya no sé qué letras tenía que hacer. Me lo voy a llevar al refri. Ahora sí. Si no lo uso ahorita ya. Ya no lo voy a poder usar. Bueno, aquí lo voy a hacer así, aunque haga más desorden. La verdad, prefiero trabajar con la manga porque es más fácil, se hace menos desperdicio
de chocolate, pero las voy a hacer de muchas maneras para que vean. No sé si alcanzaron a mirar. Se despegan estas galletas. Y me va a hacer falta más, voy a tener que derretir más. Las que van llegando, las golpeo para que les salgan las burbujas o el aire. Yo creo que ya. Me las llevé al conge. Y pues aquí estoy viendo que debía haber hecho la U, pero no, se me pasó. Ya la hacemos con las otras letras. Ay, ¿no me faltó otra letra? No. Yasmina HM, ¿qué dices, manita? ¿Qué? Okay, vamos a actualizar esto. Así, para ver qué letras me van a faltar. Estoy media inteligente. Me falta una U, una N y una U. ¿Dónde está la U? ¿Dónde está la U? No la veo, no la veo. Y no andamos martillando, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Lo bueno que tengo muchos. Me los llevo al refri. Lo metí al macro, güey, otra vez porque ya se me está enfriando. No, chicas, y todavía tengo que hornear. Imagínense, tengo que hornear.
Déjenme, voy a ver cómo se llama la niña, se me olvidó. ¿Quieren ver mis garabatos? ¿Cómo va a ser el pastel? Chicas, pero yo me entiendo, ¿qué es lo importante? Ahorita les voy a enseñar. Ay, ¿quieren ver o no? A ver, ¿quieren ver? No, hombre, si somos 150 y no más 75, no les voy a enseñar. No manchen. ¿Cómo que no más 75 likes? A ver. ¿Qué está pasando ahí? Ok, lo importante es que yo me entiendo. Una, dos, tres, ¡tarán! Ese es un pastel de al lado. Ese es el pastel de en medio. Y ese es el otro pastel de al lado. Ese es el del sábado. ¿Ya vieron? ¡Qué bonito hago mis dibujos! ¡Qué chulada de dibujos! ¡Qué chulada de... ¡Ay, no! ¡Qué presentación tan más bonita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, lo importante es que yo le entiendo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, chicas! Los hubiera hecho con números, pero este molde no tiene números y no me encargué el de los números. Y ya dije muchas veces números. Dejen, vamos a retornar esos para allá. Aquí estuviera trabajando solita. Sin ustedes. Sin embargo, ok, miren, estos ya están listos. Ya están listos. Lo único que hacemos es quitarle estos chocolates o estos restantes que quedan a la orilla. Y ya. Ya están listos como para ponerlos en el plato o así. Dejen que necesito que se desenfríe. Van a ver lo que vamos a hacer. Van a ver ahorita. Aquí puro chocolate desboronado. Déjenlo, voy a meter al macro, güey, tantito. Ya, no lo intenten en casa. Ay, no. Ok. S. T. C. A. Ok, este está muy grande. Dejen ver qué es la otra letra. Y. ¿Y qué nombre es? A ver. ¿Qué nombre es? ¿Cuántas letras dije?
No, chicas, no, 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 reprobaron. A ver, ¿ustedes ven las letras al revés? Digo, ustedes sí las ven bien. ¿Qué letras son? Stacy. No, chicas, reprobadas, reprobadas. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Okay, Maguey. Voy a ver si ya están las otras. Les falta. Bueno, pues como les falta aquellas, lo que vamos a hacer aquí es, ¿quieren ver o no? ¿Quieren divisar? Que vamos a hacer más desorden. ¿Sí quieren ver? Ay, 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 ay. Ok, sí van a ver. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Bueno, vamos a agarrar nuestra flor por el lado del revés y la vamos a poner así, como bien poquita, y la vamos a poner, por ejemplo, así. Ahí está una. Así poquita, poquito. Y la otra así. Allá se le salió un poquito, ¿ven? Por eso era poquito, no mucho. Ah, yo bien concentrada, chica. ¿Y ustedes también, muchachas? Ahí está. ¿Les gusta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí lo que voy a hacer es poner, pero casi nada. Así como que bien poquito. Y lo voy a estar poniendo en las letras chiquitas. Digo, en la que tiene flor chiquita. Esto sí lo tienen que hacer como que con mucha curiosidad. ¿Qué se le perdió?
Ay, ya lo tengo tan chiquitas. Ay, ay, ay. Dejen ver cómo las acomodo. Creo que vamos a tener que cambiar esta. Yo misma me hago bolas. Yo misma me hago bolas. Pero pues es algo que se puede corregir, o sea, no es cosa del otro mundo. Ay, 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 esto ya la manché. Y pues aquí tenemos nuestros. Ya. Ok, y estas, pues, como en un platito, los voy a acomodar como así. Como así. Como algo así. Y luego, como. Voy a meter como una rosadita por ahí. Y luego algo que diga como mis 15. Las otras van a quedar en así, miren. Les presento mis galletas bien bonitas. Tal vez ustedes no las logran distinguir, pero la mera verdad yo las veo hermosas y así como yo las tengo aquí en vivo y a todo color, yo las veo divinas. Están hermosísimas y la verdad no me las comería. No, 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 porque me costó hacerlas y porque están bonitas. Hola, Ofelia Martínez, Ani Gui, hola, manita María Rivera, hola, saludos, gracias a todos por estar aquí, manitas, saludos. Azuka Yuki, hola, María Rivera, kíboles, kíboles. ¿Quieren ver cómo vamos a poner las otras? Que yo creo que estas ya están. De que los voy a vaciar allá, chicas, ¿eh? Bueno, en realidad, aquí, en lo que se enfría aquello, y de una vez para ver cómo le vamos a poner las otras. Las otras debieron haber sido blancas, pero pues todavía las podría hacer. Okay. ¿Cómo están? Perdón. ¿Están aquí? ¿Siguen aquí? ¿Siguen aquí? ¿Sí? Las que están aquí pueden decir que refrescar. Refresh, refresh. O como se diga, por favor. Fue error del cable. El cable ya de parte del que ya tengo.
está. Bueno, sí. Sí. Ay, no sé si alcanzan a mirar. Bueno, esto ya lo voy a quitar. ¿Sí? ¿Se mira bien? Vamos a Stacy. Así es bonito, no se mira bonito. ¡Ay! Ya la rompí. Ahorita la arreglamos. Fácil. Y rápido. Ahí quedó. Ahí no pasó nada malo. Ahora sí. ¿Qué dice? Claro que las vamos a poner ahorita en el, bueno, no ahorita, allá. Ya las voy a poner en orden, las voy a mixear. Simplemente que se vea lo que quiero que se vea. Ya tengo las otras cinco allá y ya nada más me van a faltar esas y listo. Y chicas, pues eso fue todo. Ya esto ahorita lo termino, pues detrás del video, ya cuando acabe ahorita. Y ya este, pues estas ya las estarán viendo en el evento. Estos también ya están listos, ya nada más los van a estar viendo en el evento. Ahorita los voy a empaquetar en un contenedor de estos. Dejen, les voy a enseñar dónde. En estos, ¿o quiere que los empaquete aquí? ¿Los empaquetamos? ¿Sí o no? Díganme, pues ya vinos bien todo, ¿no? El problema es que ya no cabemos aquí. Bueno, pues yo los acomodo de una manera que ya van ready. Ahorita este chocolate lo voy a retirar con una espátula. Ay, ya lo rompí, madre santísima. Lo bueno que hice uno extra. Miren, se ven bonitos. La verdad sí se ven chulos de bonitos. Bueno, aquí en esta etapa que ya puse una, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es que por cualquier cosa o accidente agarro papel del pergamino o como ustedes le quieran llamar. Parchamentator. Parchamentator. Ay, ¿dónde dejé las tirejas? ¿Dónde las dejé? Como siempre.
Les voy a hacer un recorte más o menos así. Y lo pongo así como un protector ahí. Y se cae el otro chocolatito. Es más difícil despegarlos de esta charola, de esta popper, plato, molde, bandeja, tabla de decorado de pastel, como le quieran llamar. No los vuelvan a hacer ahí. Ese se me rompió, pero no importa. Ahorita lo pegamos con chocolate. Lo vamos a añadir. Ah, no, que a mí vamos a pegar. Lo vamos a parchar, chicas. Y ahí mismo, ahí se va a quedar. Ya nadie lo va a mover. Los voy a tratar de quitar con cuidado porque no quiero que se me vaya a romper otro. Aquí estoy. Listo. Ahí están todos. Excepto este otro, que también se desparchó. Pero le vamos a poner ahí como si fuera parte del chocolate con el que decoramos. Y ya. Entonces, lo van a tapar. Todo se soluciona, chicas. Todo tiene solución. Pues ya los tapan bien tapaditos. Ay, chicas. Es que aquí la estoy regando, chicas. No despegué la otra que voy a usar para las... Anyways, hay que se quede así. Al cabo tenemos muchas. Estas las conseguí en Amazon y básicamente las uso para mis postres. Ok, ahí está. Estos ya se van a quedar ahí guardaditos para el sábado en un lugar súper fresco. Las galletas, vamos a hacer el mismo. Es muy importante que la tapo donde les dé el sol. Oh, no. Porque su decoración, adiós. Miren qué chulas, qué hermosas. Miren nomás. Miren qué chuladas. Por aquí tengo estas, básicamente nada más me van a faltar dos. Y estas pues ya nada más van a llevar florecita. Y se las vamos a poner de una vez, en lo que se me pone a temperatura ambiente aquello.
¿Quién le gustaron las galletas? Honestidad, por favor, honestidad. Ahí está. Ahí está. Las voy a poner aquí. Ahí está. Y voy a hacer el mismo proceso. Aquí solo uno, porque pues ya nada más nos quedan bien poquitas. Un solo círculo, no dos. Y todo ya está calculado, chicas. Yo ya tengo mis tanteos. Ahí trabajo a tanteándole. Y sí está, sí es así. Ya nos van a faltar dos y listo. Esto fue todo. De verdad que muchas gracias por haberme acompañado en este video tan grande, tan largo. Como ya son las últimas. Ya. Tratar de... Ay, no, es que como ya está manchado, ya no puedo alisar así, mire. Lo voy a llevar todo. Lo importante es lo de arriba. Pues voy a usar de estos después, pero ahorita no. Y ya vamos a recoger los trastes sucios. Trastes, digo basura, este pues también. Aquí no trabajó nadie. Los excesos de cobertura, de chocolate o como ustedes le quieran llamar, lo raspan con una espátula, con un alisador. Y nadie trabajó aquí. ¿Ya vieron? Ya me va a faltar barrer por todo lo que anduve tirando ahorita. Ya. Aquí no pasó nada.
No pasó nada, chicas, no pasó nada. Las chicas que van llegando, les invito a que se regresen ahorita que termine yo el video para que vuelvan a ver qué pasó, qué hicimos, qué les expliqué, qué me faltó que les explicara. Así es que, pues de verdad que yo les agradezco a todas que estén aquí conmigo, pues más de una hora. De verdad que thank yous. Thank you so much. Aquí me voy a poner unas letras solo en caso de que me haga falta después para el pastel, para cualquier otra cosa. Me las quiero llevar listas y las uso bien y si no, pues también. ¿Ok? Ahí está. Stacy. Y ya, se acabó. Este se lava con agua bien calientita y listo. ¿Eh? Eso es todo, chicas. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que les haya servido y que lo hayamos pasado bonito un rato aquí trabajando. Yo tengo que hornear para un pastel de bautizo mañana. Así que nos estamos mirando mañana en un salón llevando el pastel. Si quieren o no. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Ya no tengo tanto tiradero. Muchas gracias. ¿Dónde pueden conseguir este? En la descripción está. ¿Qué más? ¿Dónde pueden conseguir el chocolate para derretir? También. ¿Ok? Bueno, pues cuídense. Y las dejo con este panorama. Gracias. Dios me los bendiga. Adiós, chicas. Bye, bye.